Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es la ONU en acción. Este es Cairo. Está más tranquilo que al comienzo del año, cuando cientos de miles de jóvenes frustrados salieron a las calles. Fue una revolución que derrocó al gobierno y ahora, después del reciente referéndum, el camino está despejado para las elecciones que se celebrarán este año. Pero continúan los problemas subyacentes de Egipto. El 90% de los egipcios que están desempleados son menores de 30 años. Esto le preocupa a Dina El Mofti, directora ejecutiva del Centro de Capacitación INHAS. Hundreds of thousands are graduating every year. Cada año se están graduando cientos de miles del sistema escolar y de escuelas vocacionales y se han creado 700.000 empleos para que estos graduados se integren. Es un reto enorme. Y este reto continuará aumentando. Se estima que en el mundo árabe se necesitará crear 51 millones de trabajos en los próximos 10 años. Egipto estaba afrontando este problema desde hace 2 decenios y decidió iniciar un experimento social notable. Hassan Abdul Rahman era un contador, pero ahora es uno de los 40.000 graduados que fueron al desierto para cultivar la tierra. Un periódico nacional anunció que el gobierno estaba tratando de solucionar el desempleo de los graduados jóvenes y que había varias opciones. Una era comprar tierra agrícola a un plazo de más de 30 años. Al igual que Hassan, la mayoría de los graduados no sabían nada de agricultura. FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ayuda a capacitarlos. Abdelhamid Abdulli, del FIDA, explica. Encontramos graduados receptivos a nuevas ideas. Con poca capacitación, pudimos introducir nuevas variedades aptas para la exportación. Todo esto generó crecimiento económico en las comunidades desérticas. 4 de cada 10 graduados fracasaron, pero quienes se quedaron han tenido algún éxito financiero. Hassan ha vendido sus mangos y albaricoques. Otros abastecen tomates a Heinz, uno de los más importantes procesadores de alimentos del mundo. En total han reclamado cerca de 405 mil hectáreas de tierra. Personas de todo Egipto vienen a trabajar aquí, así que se han abierto numerosas oportunidades. Gente que no tenía empleo aprendieron a cultivar y ahora el comercio está en auge. No está claro si este experimento continúe bajo el nuevo liderazgo, pero es seguro que los gobiernos en la región tendrán que proponer soluciones creativas para emplear a la población joven en los años venideros. Este reportaje fue producido por Joan Levitan para las Naciones Unidas.